Hello, Alicia. Alicia, how Hola. are you? Juan, bueno, mucha bulla, perdón. Es viernes. Viernes, yes, there we go. It's viernes, December the 16th. Vacation, right? Are you on vacation? No, Well, falta not yet. one ¿Cuándo? week. ¿Cuándo sale vacaciones? ¿Y por qué está pasando? Ahorita. Quiero ver. 24. 24th. Oh my goodness. Después regresas el Falta. otro año. Sí. Okay, very, very good. All right, very good. And Erika, how are you today? Hi, teacher. Doing great, huh? Yes, I'm great. Are you on vacation yet? No, teacher, I don't have vacation. Eso. No, vamos a. I only relax the 24 and 25. You don't take vacation or you don't get vacation. In my world, we don't get vacation. Oh my goodness. ¿Dónde está ese trabajo? ¿En Marte? Because I work in a hotel and this is Oh, where okay. Holidays are the busiest time of the year, yes. Okay. ¿Y qué vas a hacer con with the whole money? Is you gonna make money in December? Pay money. That's gonna be a lot of money. Yes, very good. Yes. Excellent. Great. Well, thank God that we still have a job. Gracias a Dios que todavía tenemos trabajo, ¿verdad? Very good. Excelente. Well, today is our last day of class, and we're going to go over the platform. Vamos a hacer toda la platform en caso de que haya algún ejercicio que ustedes digan, oh my goodness, nunca pensé que ese ejercicio iba a ser de esa manera. También vamos a hacer un review de todo lo que hemos hecho. Le voy a dar unas websites también donde ustedes pueden seguir practicando el inglés, porque creo que hasta el otro año vamos van a seguir ustedes con el programa de INSAFORP, que ya hoy ya se terminaron todos los contratos, entonces hacen otra licitación y hasta que INSAFORP approved la licitación, entonces empiezan otra vez. Creo que va a ser como en enero, finales de enero. Okay, entonces vamos a tener bastantes vacaciones, a lot of vacations. Ya no vamos a dormirnos temprano, right? All right, and hello, Daniel. ¿Cómo está? Good evening, teacher. Good How evening, ¿cómo are you? está? ¿Cómo está? Good. Good. Okay, excellent. And are you on vacation yet? No, no vacation. Tampoco, you don't take any vacations. Oh my No. goodness. Okay, not even the 24th and the 25th or the 31st or the Oh, January yes, 1st. 24 and 25 también. 25th también. Sí, yes. Okay, what are you gonna do? What are you guys cooking? Are you planning to stay home or are you gonna go and visit your parents or your family or what are your plans? In my house Yes. with family. Okay. Oh, so you're gonna spend the night with your family. Are you Yes. gonna invite your parents or? No, solo la my family. Oh, okay, very good. And are you gonna go to the any on the on the on Christmas day? Are you gonna go to have fun, to go to the beach, to go to the mountains, to the park? Solo quiero go to the visit my family. All right, and where at? Grandmother. Okay, where at? ¿A dónde? En La Paz. Oh, La Paz, okay. That's a beautiful place, La Paz. And the name is nice, La Paz. Yes.
Paz. Very good, excellent. Well, great. I hope you get a good time over there, okay? Okay. All right. And Juan Antonio, how are you today, sir? Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Still busy? Excellent, teacher. All right. And when are you taking vacations? Or when are you getting vacations? No, teacher. No. No, how? No, you will not have any vacation at all? 24th or 25th, 30th, 31st, or the solo, January 1st? Solo 24 and 25. 24 and 25th. Okay. Yes. And the 34th and the 1st? The 31st and the 1st, el 31 y el primero? No. Como cae domingo. Yeah. That's too bad. Como cae domingo, me toca descansar, ¿no? Porque. No, el 31 es sábado. Y el primero es domingo. Sí. Ah, sí, igual como no trabajo sábado. Oh my goodness. Igual como no trabajo los sábados. Entonces ni lo tienen que dar el lunes. Aquí te quedaron afuera. Tienen que dártelo, tienen que dártelo. Ese es lo más correcto. Yeah. Ahí donde nosotros no creo. No. No. Oh my goodness. No está bien. All right. Very good. Excellent. Well, Iván del Cid, how are you today, sir? How are you, Brittany, teacher? Mira, todavía no ha comenzado la noche y ya te veo yo borroso. Hoy sí. Hoy sí, ah. Hoy sí, there he goes. Entonces no son las copas, que... ¿verdad? No, no, yo no tomo, teacher. No, que yo te veo borroso, yo. Sí, yeah. vivo por acá, por el Tunco, pero no tomo. Pero el Tunco vives, oh my goodness, qué bonito. Entonces, te queda cerca sí. Ir a la playa. Enfrente casi la piedra. Oh my goodness, eso es vida, ¿eh? Todos los días trabajo casi enfrente de esa piedra. Oh my goodness, so, tú estás, ese no es trabajo el que tienes entonces. Mira, Juan, le llama trabajo eso, estar en la playa. Oh. Todos queremos un trabajo, ¿sí? Sí, imagínate, yo quisiera estar dando clases en la playa. Allá con un coquito a la par. Con un coquito a la par, sí. Ese trabajo es duro, wow, man. Súper cansado. Sí, súper, súper estresado. Qué bárbaro. No, hombre, por eso es que Iván está solo estresado. Pasa, imagínate, frente a la playa. No. Te compadecemos, Iván. Pobrecito, pobrecito. Sí, pobrecito, Iván, sí. Ya no te vamos a hacer preguntas. No quiero... Tú estás estresado allá y luego estresándote aquí. No. Por eso me ve todo requemado por mucho sol. Ya, imagínate. Bien bronceado. Sí, bronceado está ya. ¿Cómo está esto? Ok, entonces tú para los primeros y los December 25th, no vas a la playa porque ya estás en la playa. Good, excelente. Sí, ya, yeah, sí, entonces sí. Tú te vienes por otra parte, ¿verdad? Te vienes para las montañas, para la capital, exacto. Para todo esto. Yeah. Porque uno viaja exacto. Para la playa, él ya está aburrido estar en la playa. Sí, él está aburrido. Dice, yo quiero ir allá al San Salvador, dice, y uno dice, no, claro. Quiero salir de San Salvador. Claro. Ok, very good. Claro. Excellent. Okay. Very great. Okay. And so you are not taking any vacations, Iván. No vas a agarrar ninguna vacación. Por lo general, antes era gerente de restaurante, o ya no, soy... Hoy sos el dueño, yes. No. ¿Te das cuenta, no, Juan? No. ¿Te das cuenta, Juan? Y, se la no, toma y, cuando quiere. No, si el cuando quiere la toma, si él dice, mañana no voy y ya. Así está recio, entonces. Sí. No, sí, ahí no hay empleo por ahí. Sí, pues decirle, bien, hey, bien, Iván, bien. Mira, denme empleo ahí. Sí. Necesitamos ahí ahorita. There we go. Vaya, Juan. Estamos contratando.
There we go. Y bilingüe te va a salir Juan, imagínate. Queremos uno Gringo para la chiquito. sección. Yeah, gringo chiquito, yeah. Entonces, Iván, ¿no cierran ahí? No, porque es restaurante, hotel y restaurante, entonces pasa abierto. Oh my Sí. goodness. Sí. 365 days, ¿ah? ¿Eh? 365 Yes. días. Sí, 20, así es. 24/7. Ok, exacto. 24/7. 24/7. Oh my goodness. Ok, Es entonces. como las. Ajá. El Tunco es como la segunda Vegas. Sí, la segunda vega, sí. Entonces ya oyeron clases. Si quieren descuento, ya saben dónde ir. Pregunten por Iván y. Ah, no, 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 no. Sí, Ustedes claro. conocen a Iván, aquí está todo. Directito, Sí. Ya dijo la piedra, acuérdense, donde está la mira ahí. piedra. Ya un solo, ya no, ¿para qué nos Exacto. vamos a desviar ya? Sí, ya estuvo ahí en la piedra, donde está la roca esa ahí. Ah, Mira, vamos, aquí es. somos compañeros de clase Sí, de ajá. cuento. Sí. Solo dígale a Iván hello, que hello le llama y ya estuvo. Esa va a ser la clave, La hello, clave ¿ya? secreta, low. Ya sabe que son de Hello. la clase. Okay, very good, excelente. Well, Okay, thank thank you, you. Iván. And Carlos, how are you today? Carlos, hello, Carlos. Hello, Carlos. Hi. Carlos, hello. Hello, estoy Hello. actualizándome la computadora, pero se me había bloqueado, no Ah, puedes. okay. It's just at Espero que home. es. Estamos hablando acerca de del día de vacaciones. Are you having any vacations this month? ¿Vas a tener alguna vacación para este mes? ¿O tú vives en vacación? No vivo en vacaciones. Como Iván, como Iván. Tengo 24 horas Oh my semanas. goodness. Necesitas un día de 30 horas entonces. Hasta en junio tengo mis vacaciones. Oh my goodness. Ah, Jesus God. ¿No vas a el 25th? No. No, ni el first, January first, tampoco. Entonces, no me vayas a decir que Iván es tu jefe, porque acaba de decir Iván que 24/7. No, ¿verdad? Sí, No, si es no, ya otro no jefe, yo. pero es similar. Sí, no, ya no íbamos a regañar a Iván. Déjalo ir, 4-7 déjalo somos. ir. No le va a Pago pasar la doble materia para por eso. Carlos. Ah, vaya, doble. Sí. Ok, very good. So, no vacation for you, Carlos. No vacaciones para ti. ¿Y qué trabajas? Excelente. ¿Trabajas en hotel también? No es como le llamamos, bueno, trabajo en la alcaldía de 24 horas como vigilante, recepcionista y todo un solo relajo ahí. O sea que Polivalente le llamo. tú tienes cuatro sueldos. Cuatro trabajos y un sueldo, imagínate. Cuatro trabajos. No, o sea que te dijeron, te vamos a dar cuatro empleos, pero el sueldo de un empleo te lo vamos a dividir en cuatro para que sean cuatro sueldos. Es así, tienes razón, ajá. Así. Semanalmente me pagan por cada mes. Y tú Explotación. bien No, contento que sí. iba a recibir cuatro sueldos, dice, no. No, así es ahí estoy por Y a la hora que 24 vio la horas. planilla, Sí. vio la realidad. Mira, y Juan Antonio, ¿quién es el contador aquí? Tú eres Juan, ¿verdad? Tú eres contador. No. Sí, alguien es contador aquí que dijo que trabajaba en contabilidad, llevaba la contabilidad. Ya le vamos a preguntar a él cómo podemos hacer para que te den cuatro sueldos reales, Carlos. Sí. Ellos saben, los contadores saben cómo hacer. Solo una otra cuenta, T-Account, y Ya estuvo, los arreglos. le ponen, ¿cómo se llama? Gastos varios, le ponen ahí. ¿No? Sí. O se lo ponen como bono. Sí, También. como bonus, sí. Bono, ahí. Cuatro Sí, bonos, yes. bonus. No, los contadores saben aquel día Sí. Sí, ¿verdad que sí? con el contador de la empresa y es una marugia ahí y yo, ah, Sí. quedé en las Sí, nubes con lo que hice. ellos saben cómo, ellos son profesionales, saben cómo hacer esas cosas, ya. Uno no. Así Ok, es, teacher. very good, excelente. Bueno, lo siento mucho, Carlos, que no vayas a tener vacaciones.
pero más dinero, ¿verdad? Eso es lo importante. Más dinero, very good. Okay, Reina, how are you today, Reina? Hi, teacher, good evening. Hi, good evening. I know you are on vacation already, ¿verdad? Ya sé que usted ya está en vacaciones. Yes. Entonces vamos a hablar de la... I am vacation desde, from, yeah, ¿verdad? From December 9th, 9th, 9? Yeah, from December the 9th until January, huh? January 9, yes. Okay, January 9th. Okay, sí, and tell me, what you gonna be cooking for Christmas Eve dinner? Chicken. Chicken con pollo. Pan con pollo. No, no me gusta. ¿No le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta, el pollo y o el pan? Aparte el pan, aparte el pollo. Separado. A mi hermano no le gusta el revuelto. Ajá, separadito. Entonces usted cuando va a comer... Es lo mismo, dice. Reina, cuando va a comer hamburguesa, saca la carne y se come solo el pan. No, ahí ya es diferente. Oh, pero el pan con pollo sí, mejor el pan y el pollo y los vegetales aparte. Ah. Al final es lo mismo. Ajá. Sí, es lo sí. Sí. No, es que así, es que yo sé ya por qué lo hace, porque así dura más. Si uno se lo come todo, sí, se come muy rápido. Se acaba rápido. Sí. Okay, very good. And are you going to with your family to have fun somewhere else? ¿Va a salir con su familia a divertirse en alguna parte? No, teacher. No. From, you're going to stay home. ¿Cómo es? For the children? No. Yes, prefiero en casa. Prefiero estar en casa. ¿No van a visitar a los abuelos, los niños, no? Ah, sí, pero están cerca. Oh, sí. Oh, sí, okay. Sí, están cerquita. Oh, vivimos okay. Con ellos. Oh, okay. Así que. Okay. No va lejos. Oh, okay. Very good. Excelente. Okay. Very good. Very good. Excelente. And Jonathan, when are you taking your vacation? ¿Cuándo vas a ver vacaciones, Jonathan? I visit my family. Okay, you're gonna visit your family, but when are you taking your vacation? ¿Cuándo vas a agarrar tus vacaciones? En December 23. Oh, December 23. 23. And 24th. Yes. No, 24th. Okay, so you're going to start vacation on December 23rd all the way until January. Yes, teacher. Oh, my goodness. Very good. And, are you visiting your family or do you live with your family? I live with my mom. Okay. And December, I visit my father. Oh, okay. Where does your father live? He live in San Salvador. Oh, San Salvador. And you live in Santa Ana? Aguachapán. Oh, Aguachapán. Oh, my God. Yeah. That's 4 hours from here, from San Salvador? One hour? Yes, because ¿Vienes en avión o helicóptero? No, en car. Sí, pues. Una hora, ¿no? Limusina vienes. I live near on the beach. Yeah, near the beach. Okay. Eres amigo de Iván. I don't know. I use socios on the street. Socios, socio, yes. Buenas noches. Fíjate que estoy en clase. Uy. Ay, ya no le hacía falta Clarissa. Ya la fiesta. Ya terminó la fiesta. Ya la extrañaban. La extrañaban ya. Ya la soltaron. Ya la extrañaban, ya. Ok. Esos son los efectos de la fiesta, ¿se dan cuenta? Pero no tomen. Yeah. Okay, Jonathan. So, last week I went to Aguachapán, pero fui en por bus, ¿verdad? 3 horas se tardó el bus. Yes, teacher, porque pasa en Santa Ana. Ajá, sí. Y pasa por Atiquizaya.
Sí. Mm-hmm. Pasa por different places. Yes, different places. That's true. Y cuando vas en carro, vas straight, ¿verdad? Vas recto. Yes. Yes. Y no me voy por esa carretera, sino que me voy por la carretera de Sonsonate. ¿La nueva aquí han abierto, no? No tan abierto, nueva. Han abierto una nueva donde se va uno más recto, me dicen. Por San Juan Opico. San Juan Opico, yes, San Juan Opico. Mm-hmm. Ajá. Yes, teacher. Mm. So, 1 hour, entonces, 1 hora. Yes. 120, 140, Juan Opico. No te creo, ¿no tienes miedo tener un accidente? 120, 140, my goodness. La carretera es sola, por eso le digo, y es recta. 120, oh my goodness. Yo, ¿sabes lo más que he manejado yo? Es la 90, y ya yo siento como que el corazón va como a 1 kilómetro atrás. Y yo adelante. Sí, ahora tú con 190, no 120, 140. Wow. ¿No te da miedo? You're not scared to crash? A veces, teacher, ¿cómo se dice? Sometimes. Sometimes, teacher. Mm-hmm. Because my word, debo de andar. I have to, yes. I have to speed. Okay. I visit different institutions. Institutions. Institution. ¿Eres paramédico tú, entonces? No, teacher. ¿Y cuál es la prisa? Dime, ¿cuál es la prisa? ¿Quién se está moviendo para ir tan rápido? Because I live lejos, en una zona, digamos que no muy accesible. Ajá. I need visit for institution. Ajá. My time is limited. Limited. Yes. Limited. Okay, understand. Okay. So that's the reason. So you have to be you have to travel to those places and you know, you have to be on time. Tienes que estar a tiempo en esos lugares, ¿verdad? I know it. You don't eat? Sometimes because I need finalizar. Yes. Finish, yes. Transactions or business. Yes, business. Oh my goodness, Jonathan. Oh, okay. Well, you are a busy man. And do you work in real estate, or are you a lawyer? You are the accountant. You are the engineer, architect. I a lawyer. A lawyer, yes, a lawyer. Pero no un liar, ¿verdad? No, no, teacher. Hay un dicho que los lawyers son liars. Sometimes. Okay, very good. Okay, so it is understandable. Thank you, Jonathan. And Adelia, how are you today, Adelia? Fine, teacher, and you? Very good. I'm doing great. And tell me, when are you taking vacations? ¿Cuándo vas a agarrar las vacaciones? Only 25 December. On the 25th. Oh my goodness. I see. Jesus Christ. On the 25th. So that means that on the 1st, you're going to be working. En el 1 de enero. In the 1st January, yes. January 1st. Okay. And who is cooking? You or your husband? ¿Cómo se dirá? Los dos cocinamos. What? Okay. And what are you cooking? Chicken. Chicken. ¿Con yes. pan o sin pan? Con pan. Okay. Entonces, pollo, pan con pollo. Pan con pollo. Uh-huh. ¿Y se lo comen separado o así como el pollo? No, el pan. Los panes con pollo así. Uh-huh.
Ok. No, yo le digo en caso de que invite a alguien, porque a alguien no le gusta así. Ah, sí, sí. De family, hay unos que piden así en el plato, separado. Sí, sí, sí. Algunas personas sí se lo comen. Yeah. Okay. Very good. And I'm sorry to hear that you're going to be working on January the 1st. No, no va a poder recibir el año nuevo, ¿verdad? No. Okay. Very good. Excellent. And tell me, what time do you go to bed on the 25th? ¿A qué hora se acuesta el 25? Mm-hmm. Midnight. Midnight. Okay, so you wait for the hugs, ¿verdad? Espera por los abrazos. ¿O ya no dan abrazos? Yes, yes. Yes. That's something that you must do, ¿verdad? It's a tradition. Yes. Okay, very good. Excelente. Okay, entonces, welcome to your English class. It's going to be the last class, and I'm glad to hear that you guys have plans. Me encanta oír que tengan planes porque eso se trata la vida. Acuérdense que la vida continúa y tenemos que tener planes para estar motivados para nacer el siguiente día, ¿verdad? Para poder despertar el siguiente día. Oh, hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo que. Hay personas que dicen, no, ¿para qué hacer planes? Y si se muere, bueno, si me muero, pues me morí. Y si no me muero, ¿qué va a pasar? ¿Tía? Entonces, very good, excelente, good job. También, como un comercial, ya saben que tenemos hotel allá en el Tunco, ¿verdad? Todos los que entraron tarde ya saben que hay el Tunco y la piedra ese es el lugar, o sea. La referencia. Ah, y hay una palabra, una password, o sea, es una clave que usted cuando llegue dígale que hello está aquí, ya está todo, ya. Esa es la clave, ya. Ya saben quién va, el dueño va a salir ahí. Oh, sí, pase. All right. Okay. Jonathan se está apuntando, Iván. Que se venga, no hay problema. There we go. All right. Es el que más pregunta. Sí, el que más pregunta. Okay, very good. Entonces, vamos a comenzar si hay alguna pregunta de lo que hemos visto, acuérdense que este capítulo, este mayo, it was around present simple y present continuous. Es todo lo que aprendimos en este mayo, de cómo usar el present simple y el present continuous, para qué usamos el present simple y para qué usábamos el present progressive o el continuous o el gerund que estuvimos viendo. Y aprendimos que el simple present lo usábamos nosotros para hacer rutinas, para algo que es verdadero, para facts, algo que nosotros queremos decir, que hacemos todos los días, rutinario. Y el present continuous o el present progressive lo usamos nosotros para, ya sea para hablar de acciones en el futuro, acciones que están pasando en el mismo momento o acciones que están pasando en el tiempo de nuestra vida. Eso es todo. Si ustedes pudieron captar eso que les acabo de decir en todo el mayo, you did accomplish lo que el mayo quería, que ustedes vieran, que estuvieran expuestos a ese dos tipos de oraciones, porque son las que usamos nosotros más a menudo, ¿ya? Y hoy vamos a tener una encuesta también. Déjenme le voy a enseñar un video. Ustedes ya recibieron esta información, pero se la voy a compartir. Recibieron un video en el cual les indica cuáles son las preguntas que les van a hacer. Todos recibieron el video, ¿verdad? Este video se los voy a mostrar para que vean. ¿Lo pueden ver? Yes. Ok. Yes, teacher. Lo vamos a ver y lo vamos a ir haciendo. Si ustedes pueden abrir ya el de la encuesta, lo pueden abrir. Y lo van haciendo. Y si no, vean el video para que vean cuál información necesitamos. Ingresar. La información con los datos correspondientes.
pendientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Y ante ello vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en este punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto, vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción.
Ok, entonces, hi Sandra, cada uno recibió un correo. Empecemos a hacer la encuesta y después seguimos con la clase. ¿Si hay alguna pregunta? Good evening, Jacqueline. Good evening. Hello, teacher. Hello. Hello, Eva. Good evening. Hi, David. A pleasure to see you again. Thank you. Okay. Hello, Sofía, Mirna, Natalie, welcome. Se nos metió alguien. Hello, teacher. Sí, sí. Hola, Natalie, welcome. Teacher, una consulta. La captura se la enviamos al grupo donde estamos todos, con el nombre. ¿Alicia? Ajá. La captura se la enviamos al grupo donde estamos sí, todos. Sí, al grupo de WhatsApp, sí. Ok. Hay un mensaje WhatsApp dirigido a usted. Okay. Ya no me pude incorporar al grupo de WhatsApp. Teacher. ¿No se pudo incorporar? No, no me lo permitió. No sé por qué. Pero se voy a verificar eso, ¿ok? Permítame. Thank you, David. Thank you very much. Let me check. Jeff, que tengo una consulta. Ah, Lorena. Okay. Give me a second. So let's begin. Ah, there is another message. Peter. Ah, it's the same message, right? Okay. Elmer, dígame. Peter, fíjese que estoy buscando el correo y no me aparece. No me aparece. Let's begin with the, ok, permítame. Teacher, a mí me lo enviaron a WhatsApp, pero yo. I was reading your commentary. Pero el link también lo mandaron al grupo donde estamos todos. Let's begin with the objective. Okay. By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular. El enlace para la form está en el grupo de WhatsApp. And in el okay. Right? Daniel, dígame. Okay. Sí, teacher, ¿cómo se llama? Mandaron la información al grupo de WhatsApp. Igual ahí mismo está toda la información del nombre del curso, solo es nada más de leer ahí porque ahí está todo. Sí, aquí para... está. Ajá. Sí, aquí Alicia mandó un mensaje. Alicia. Yes, teacher. Mi encuesta. Sí, gracias. Thank you. Let's get started by listening and practicing vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. Metió. Sí, Clarissa, dígame. Hola, buenas noches. Good evening, teacher. Buenas noches. Good evening, Clarissa. Buen evening. Es un respeto a la satisfacción. ¿Perdón? ¿Qué dice? Del encuentro de satisfacción. Sí. Go ice skating and go skiing. Me mandaron los informes, datos en el WhatsApp. Los voy a llenar para después mandarle enviar y mandárselo a usted. Sí, ajá, lo termina y luego lo manda al WhatsApp, al número WhatsApp. Ahorita estoy trabajando en esa otra interferencia que se metió. Lo siento mucho, ¿ok? I'm sorry. Siento mucho esa interferencia. Sí, no hay pena, teacher. Es que yo... Porque había tráfico. Ir al no, seguro. La interferencia de que ahorita... ¿No escuchan otra voz de ahí? Yes. Sí, te oigo. Estoy trabajando en eso ahorita. Estoy mandando un mensaje diciendo que... ¿Cómo podemos...? Think about your family, friends, and coworkers, and the sports that they play after you finish this activity. Share your work in our discussion forums. Teacher, yo creo que es algún video que usted tiene activado. Porque a ustedes la interferencia. Yo creo que es algún video que tiene activado una reproducción en su computadora. No, ese es otro maestro, oiga. Leí el comentario de algún alumno ahí en contra de. Mire, YouTube, teacher. Es cierto. Ajá, YouTube creo que ha dejado. No, pero el video. Cuando nos puso el. Ajá, cuando nos puso el video de ejemplo para la. No, no he dicho ninguno.
Okay. Easy, right? Don't worry. Okay, so this is the vocabulary about sport, right? Eso es. And we're going sí, to pero learn, vean. We're going to see again, vamos a ver nuevamente, right? The use of WH question, right? Sí, es el teacher que está de azul. Sí, arribita. Es otro manual. Dele pausa el video. Dele pausa el video que tiene sobre su pantalla derecha. No, mire, ya le dice pausar. Ese es nosotros, ¿ve? Si yo le digo stop sharing. ¿Qué tema de WH question? Vamos a ver. Ponerlo en práctica en la vida real, ¿ok? Let's watch it. Cierren todos sus micrófonos. Sí, vamos a ver. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sí, ya no se vaya ya. ¿Ya no? Ya no. No. Sí. Ok. Ok, Clarixa. Sí, ahora dígame, Clarixa. ¿Cómo le fue? No, ¿cómo le fallé, Clarixa? Fui a llenar lo de la... de la encuesta de sí, satisfacción. Sí, ajá. Aquí en eso estoy. Ok, porque excelente. Tenía, yo me desconecté ya algo tardecito porque fui a seguro y sí. la trabación me agarró. Me imagino. Si antes me he conectado. ¿Cómo le fue sí, ayer? Sí, hay un tráfico horrible. ¿Cómo le fue lento. Ayer? Mire, gracias. Sí, estuvo bonito usted. Sí, ya salí un poquito noche porque me tocó esperar lo del muchacho de del taxi. Entonces tuve que esperar pasadita a las 11 ha llegado él, vea. Okay. Porque había quedado de horas, tenía sí, se enfermó. Ya. Sí, pero hasta así estuvo bien divertido, dinámico. Entrega de reconocimiento, ¿verdad? Las personas que han estado bastante tiempo ahí. Excelente. ¿Y se acuerda de todo? De lo de ayer, de ¿sí? lo de la. Sí, aparte de la entrega de reconocimientos hubo una, ¿cómo le dicen eso? Un video con respecto a lo que es la Navidad. Christmas. Y a la vez estuvieron bailando unas personas que querían bailar, pueden bailar tango, pues salieron a bailar tango, ¿verdad? Uh-huh. Ahí subieron los pasos que ellos dieron, hicieron, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Pues se quedaron... una fiesta, vea. Bárbara. Que... Bárbara. Ahí estuve un rato y nos fuimos afuera, pues. Uh-huh. A agarrar aire un poco. Aprendió algo. Tomar nuevo. Una foto. Sí. Tango. Sí. Aprendió tango. Y compartir con ya, aunque sea un ratito. Ok, very good. Sí. Thank you, Daniel. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Thank you, Jonathan. Thank you, Alfaro. Guillermo. Thank you, Erika. Thank you, teacher, Elmer. Al grupo. Thank you, Cecilia. Cecilia lo mandó otra vez. No, Alicia. No, yo solo una vez lo he enviado sí, ahorita. Enviado. Sí. Alicia, perdón. Thank you. Thank you. Tobar, Navi Tobar del CID. Iván, thank you. A través del enlace, ¿verdad, teacher? Le tengo que dar a ese enlace. Sí. Clic. Uh-huh. Correcto. Ok. Mi hijo, la han quitado y bien.
Bien, se han desquitado conmigo. Ok, so Jonathan, Daniel, are you there? ¿Estás ahí, Daniel? Yes, teacher. Oh, okay. Thank you. De que no lo puedo mandar. No sé por qué, pero no puedo. Teacher. ¿Sí? Nombre del proveedor, ¿qué pongo? Permítame, ahorita le doy. Nombre del proveedor. Sería... Okay. Inglés corporativo, ve, aquí está la información, se la puede ver. Inglés corporativo, sí, Regal International. Sí. Ajá, aquí está, nombre del proveedor con el, de, el que se capacitó, Inglés Corporativo Regal International SADCB, ese es el nombre del proveedor. Sí, y lo... nombre del curso sería nivel... Sí, aquí es el nombre del curso, Inglés Principiante Module 2. Pero ahí no me despega nada, yo lo tengo que escribir. Sí, ajá. Inglés Principiante Nivel 2. Sí, Inglés Principiante Module 2. Aquí se lo puse, lo puede ver. Lo estoy compartiendo. Pero me han dicho que me está costando. Oh, ok, lo siento. Y que sorry. Ahora no tengo. I'm sorry. Ok, just no tengo take your time. Sí, su tiempo. Ok, ahorita. No me he cargado. Porque no me carga, teacher. Permiso. Ok, take your time. Tomen su tiempo, no hay problema. Okay, I have Elmer Antonio, thank you. And Carlos Alfredo, thank you. I have Catherine Beatriz Urbina, thank you. ¿Usted, teacher, qué hará para vacaciones? Oh, my goodness. Tengo pensado ir al Tunco ya. Ok, excelente. No, tengo pensado ir a la caminata de ahí del Cerro Verde. Y posiblemente vaya a la Ruta de las Flores. Quiero conocer las cataratas de Huayúa. Hoy que ya se puede ir. Ah, a Huayúa. Huayúa se llama. Sí, Huayúa, sí. Sí, a cataratas de Huayúa dicen que está bonito. Esa es la cascada de las Caleras. Esa, ajá. Sonsonate. Sonsonate, yeah. Uh-huh. Sí. Muy bonito lugar. Sí. No está muy lejos. Solamente que hay que caminar. Oh, sí. Va a ser entonces todavía más emocionante. Sí, hay que caminar por lo menos donde los deja el transporte, como unos 2 kilómetros a casi 3.
Wow. ¿Y es así plano o es embajada? Es bajada. Wow. A su mano izquierda tiene barranco. Uh-huh. Pasa en medio de unas montañas. Wow. Y para subir esos 2 kilómetros también. Oh, sí, hay que también caminar. Sí. Lo voy a pensar entonces. Pero bonito, buena experiencia. Sí, me imagino. Sí. ¿Ya has sido tú? Sí, fui. Fui hace unos par de, quizás tengo más de un año que fui. Realmente una hermana mía vive por ahí también, cerca de ahí. Oh. Uh-huh. ¿En el pueblo o no? Sí, casi en el pueblo vive ella. De Huayúa. Sí, Huayúa. Dicen que ahí es como un tipo colonial. Sí, es colonial, es cierto. Mm. Ahí está, en el propio pueblo está bueno, no sé si todavía están ellos, que tienen siempre serpientes, unas pitones, y toman foto. Sí. Ya lo veo al teacher con la culebra. Sí, ya te imaginas así. Ya. No, a mí me da miedo las culebras, de verdad. Sí. Ok. No. Pero esa toma la foto, siempre se la toman. Sí, de todos modos, siempre ahí. Aunque sea así de lejos, ¿verdad? Porque como en la foto se puede mentir, o sea, puede estar la culebra, sí, bien atrás y así se ve como que está cerca de uno. Como si la tiene agarrada. Sí, así como que está la parte, es cierto. Sí. Eso es lo que voy a hacer. De todo modo, la ruta de las flores son bonitas también. Sí. Súper. Sí. Sí, dicen que se ven muchas cosas, que hay un lugar donde hay muchas flores, según. Exacto, sí. Por eso creo que se llama la ruta de las flores, ¿eh? I think. supuestamente en hace años, ajá, sí había bastante flores. Hoy, bueno, se ha escaseado bastante eso. Hoy ya no. Hoy el desierto, no, se diría. Sí. Es muy depredador el ser humano. Sí, nosotros somos destructores. Exacto. Teacher, disculpe que lo interrumpa. No, estoy interrumpiendo nada, Clarissa. El nombre del proveedor, el que se capacitó, es Inglés Corporativo Regal International. Yes, ajá, no, esa, aquí creo está, que vea, Inglés Corporativo, ajá, entre paréntesis, pone Regal International, cama. Perdón. Ajá, SADCB. Inglés Corporativo Regal International. Regal. ¿Y el nombre del curso? Regal. Regal es Regal, ajá. Regal International, cama, SADCB. Okay. ¿Y el nombre del curso? Inglés principiante. Principiante 2. Module 2, module, póngale módulo 2. Módulo 2. Sí. Yo le voy a copiar y pegar ahí. Sí, y la fecha, el 21 de noviembre del 2022 al 16 de diciembre. Fecha de inicio, el 21 de noviembre, sí. 21 de noviembre. De vamos a ver. De 2022. Cayó lunes. Sí, ajá. Fecha en el curso, el 16, que es ahora. Today, yes. ¿Verdad, today, teacher? Yes, today, December the 15th, 16 de diciembre, 2022, uh-huh, de 2022. ¿Completar el curso? Sandra, ya terminó. Yes.
Teacher, le soy sincera, cometí el error y lo llené temprano. Oh, no, ese no es un error, terminar temprano. O sea, ya lo había hecho yo y de donde me enviaron el número de WhatsApp, yo se lo hice la captura de pantalla y se los envié. A ellos. Así que, sí. Oh my goodness. Ya le voy a decir cómo se llama la persona. Permítame. Sí, démela porque le voy a enviar un correo diciéndoles que ahí se los envió usted. Más. Voy a decir que por mistake, ¿verdad? Sería lo. Y laboratorio. Teacher, le llegó el mío. Su nombre es Reina. No, Adelia. Adelia. Es el mío, teacher. Sí. Catherine, Carlos, Iván del Cid, Cecilia. Ya lo. No. Clases para ver. Erika. Guillermo. A mí ya me parece esto, mira. Sí, es. La captura me envió. Ah, no, yo la tengo que enviar. Sí, la captura, tiene que enviarme la captura de lo que terminó. Si se fija, tiene el WhatsApp de nosotros. Del grupo, pues. Sí, sí. Puede verificar en el grupo lo que están enviando los demás. Y ahí le pongo el nombre mío. Sí, ajá. Bueno. Teacher, Catherine Domínguez me atendió temprano. Catherine. Ok. Uh-huh. En el WhatsApp. By mistake, Reina. Sandra, ¿verdad? Yes. Sandra. And. The screenshot. Ya lo recibí, Adelia. Thank you. Screenshot. Okay. Catherine. Ya le envié el mío, teacher, Reina Estela Franco. Ok, Catherine. Dijo Catherine Domínguez, ¿verdad, Sandra? Yes. Ok, by mistake, Sandra. Sandra. Y el mío. Molina. Ok, ya envié un correo a Sandra indicando, bueno, usted lo puede ver también ahí en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp que tenemos. Envié diciendo que por error, Sandra Molina envió la captura de la encuesta al correo electrónico de Catherine Domínguez. Que por favor. No, es al WhatsApp. Me enviaron la información a mi WhatsApp del número 7237. Ajá. Entonces yo lo respondí y envié ahí la captura. Entonces me respondió la señorita en mención. Uh-huh. Y me dijo que la encuesta la tenía que llenar en la hora de clase. Sí. Pero yo el WhatsApp del grupo en general no pude ingresar porque me decía que descargara la aplicación y yo tengo WhatsApp. Sí. No sé sí. Por qué no me lo permitió. Mm. Pero bueno.
Bueno, a ver qué me resuelve Catherine, a ver qué me dice. Yo no puedo hacerlo porque no me abrió la página en el WhatsApp que me enviaron. ¿Quién es? Cindy. Ok, Cindy, le voy a enviar el enlace, aquí está. Le voy a enviar el enlace. Porque sí lo tenemos que hacer. Me la van a enviar por WhatsApp del grupo. Sí, ajá. Está bien. Ahorita se lo envío, ¿ok? Permítame. Permítame. Second. Okay, ahí se lo envié. Vea si lo puede ver. Ya puede entrar. Ok, ábralo. Ah, ya lo abrí. Ok, ahora. Aquí está la información que... Thank you, Juan Antonio. Okay. Thank you, Juan Antonio. Adelia. Thank you.
para abajo, para que nos vino. Los dos pasaron, no, que no. Hola. Hola. ¿Su nombre cuál es? Disculpe. Licenciado Vidal Antonio Machuca. Licenciado Vidal. Vidal, como el Vidal de champú, Vidal Sassoon. Vaya. Okay, yeah. Ya todos terminaron la encuesta, ¿verdad? Yes, teacher. Estamos. Okay, voy a pasar lista para que, yo sé que tienen que ir a comer, voy a pasar lista para que coman, ¿ok? Adelia María. Adelia, sí, me dijo que así iba a cenar. Carlos Alfredo. Presente. Thank you. Cecilia Margarita. Presente. Thank you. Cindy Judith. Cindy. Presente. Okay, thank you. Clarixa Maribel. Clarixa. Okay, Claudia María González. Claudia. Daniel Eduardo. Present, teacher. Thank you. Elmer Antonio. Present, teacher. Thank you. Erika Joana. Present, teacher. Thank you. Guillermo Alberto Faro. Present, teacher. Thank you. Iván del Cid Tobar. Present, teacher. Thank you. Jonathan Adrubal. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Catherine Beatriz Urbina. Present. Thank you. María Alicia Ortiz. Present. Thank you. Maybelline Melissa. Maybelline. Okay. Paola Melissa. Okay, Reina Estela. Present, teacher. Thank you. And Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Okay, nos vamos a tomar 10 minutos de break. I see you at 10:19. Okay, enjoy your break. Thank you, teacher. Okay.
Hello. Computer. Hi, Cindy. Mire, me pide página 11, dice que no le he puesto bien. ¿Cuándo iniciamos las clases? Las iniciamos nosotros en, déjeme, ya. Dice, la fecha de inicio del curso fue el 21 de noviembre del 2022. Gracias. Ok. Ok, Juan, Erika, Clarissa, thank you for the screenshot, Clarissa, gracias por la captura. Hey, teacher, me costó, sí, porque se me desconectó la compu, el internet, quiero decir. Oh, my goodness, ok, lo siento mucho, lo siento mucho. No hay pena. Ok, entonces, ayer nos quedamos en la plataforma, bueno, nos quedamos en esta forma. ¿Se acuerdan que un complaint, que dijimos que un complaint era un reclamo, ¿verdad? De una insatisfacción. O sea, no un reclamo nomás por reclamar, sino un reclamo de una insatisfacción, ya sea un servicio o un producto que hayamos recibido, o una ropa o un artículo, un perfume, cualquier cosa que usted haya recibido y no está satisfecha, usted llena una complaint form. Esas se llaman complaint forms, ¿ya? Y en la complaint form, esta es lo que lleva, este es el formato de una complaint form. Dice el name of the complainant. Complainant es el que está haciendo el reclamo, ¿ya? Lleva el date, que es la fecha, lleva un home phone number, que es el número de teléfono en la casa, work phone number, el número de teléfono del trabajo, y un fax number, si hay, existe un fax number. Luego tiene la street address. Street address es nuestra dirección, donde nosotros vivimos, ¿sí? O sea, si yo pongo la street address de mi casa, sería Ciudad Delgado, San Salvador, calle número... calle 5, Colonia Zapotitán, número 17, ¿ya? La ciudad sería Ciudad Delgado, ¿ya? Email address. Fíjese que entre street address y email address, el address y el address son dos acentos diferentes. Uno es address y el otro es address. Email address en email address. Yes, email address and street address. Luego viene el body de la complaint form. Dice complaint information. Describe the nature of the complaint. Identify the equipment in question and the problem. Esto básicamente es lo que hicimos ayer. No sé si se acuerda, Sandra, que nosotros pusimos un producto. Sí, fue aquí. Ya pusimos el producto acá. Lo puede ver, ¿verdad? Pusimos el producto aquí de que nosotros teníamos problemas y escribimos tres insatisfacciones que teníamos, información de que no, por qué no nos gustaba el producto, por qué es que no estaba haciendo su trabajo. Entonces, en esta complaint form, eso es lo que ponemos aquí. Ponemos el equipo, ¿sí? De qué equipo estamos hablando y de cuáles son los problemas que está experimentando ese equipo. Yeah. Esa es básicamente la complaint form. Y aquí, signature es firma. Signature es firma. Sign es firmar, pero signature es la firma. Entonces, can you sign this complaint form? Please write your signature. ¿Puede firmar esta forma de reclamo? Por favor, ponga su firma, ¿ya? O escriba su firma. Y el date.
prácticamente este date está de más, porque si se fijan aquí arriba tenemos un date, ¿ya? Aquí está un date y aquí es otro date. Entonces, es como redundancy, ¿verdad? Podemos nosotros en esta forma, prácticamente podemos nosotros deshacernos de un date, porque no necesitamos two dates. Sirven el como es una repetición, redundancy. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta de una complaint form? Eso es bien importante tenerlos handy, ¿verdad? Por ejemplo, en Sandra tiene unas formas donde dice, si usted no está satisfecho con el servicio, llene esta encuesta o algo así le llaman, ¿verdad? Entonces, esa se llama prácticamente una complaint form. ¿Ya? Y no todas las complaint forms son válidas, ¿ya? A veces uno va de malas y le echa la culpa al que está ahí en un mostrador, pero en realidad uno es el problema. ¿Ok? Entonces, esta es una complaint form. Very good. Entonces, ahora dice, exchange forms with the classmate. Role play the conversation using the information from the form. Esto lo hicimos ayer. Usted, con otro compañero estuvo, exchange, ¿verdad? Exchange forms with the classmate. Usted intercambió información con el otro compañero de clase, le dijo qué es lo que, cuál es el artículo o el item in question, y le dijo cuáles eran las tres partes que tenía malas o tres cosas que a usted no le gustaba. ¿Ya? Entonces, en esta self-assessment, ya usted puede decir, now I can fill out a complaint form with occasional help or only with help, o lo puede hacer independently. Yes. Es lo que aprendimos ayer. ¿Okay? Luego tenemos, hoy en día tenemos make polite request, de lo que vimos ayer, usando el could you please o could you tell me. Yes. Nosotros aprendimos tres formas más, ¿verdad? Do you mind? Era una de esas. Yes. If it's possible, if you could possibly, le agregamos la possibly a eso. Además de estas. Entonces vamos a leer esto, vamos a leer este conversation para ver cómo es que se usa los polite requests. And do you ever make a request? Aprendimos también yesterday que era un request. ¿Se acuerdan que request era algo cuando nosotros necesitamos algo de alguien? Entonces, como es un request, necesitamos algo de alguien, entonces necesitamos hacerlo de la forma más cortés posible. Yeah. And if so, what kind of request do you make? Y si alguna vez ha hecho algún request, ¿qué tipo de request, verdad? Para ayuda o de obtener información o algo. Yeah. Okay, entonces I'm going to read this conversation and you then will practice it with one of your classmates. If you have any question regarding to any of the vocabulary presented in this conversation, please don't hesitate to ask me, okay? I will be more than glad to help you. So it says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Entonces dice, hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Si se fijan aquí, ya estamos aplicando la combinación de los dos, de las dos conversaciones anteriormente. ¿Ya? Ayer era, hello, Max, Max Vidal Antonio, yes, how can I help you? Yeah. Oh, Vidal Antonio, how can I help you? En este caso ya está más formal. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Disculpe, teacher. Sí. Mire, me aparece. Es necesario completar una pregunta antes de poder enviar pregunta 11, dice. Ajá. Y es la fecha, y ya la puse y siempre me aparece lo mismo. ¿La fecha? ¿En qué fecha inició el curso? Ajá. ¿En qué fecha inició? El 21 del 11 del 2022. No, póngale 21 de noviembre. No me sale solo me sale en número. 21 del 11 del 22. 2022, ajá. Ok. Le mando la captura para que vea la página, que ahí aparece que tengo que llenar esa página. Esa pregunta, ¿verdad?
Ajá, y la fecha de finalización le puso 16 del... De diciembre, ajá. 16 de diciembre de 2022. Ajá. Okay. En el WhatsApp del grupo le voy a mandar la captura para que vea. Ok. ¿Alguno de ustedes tuvo problemas con la fecha, ingresando la fecha y algo hizo algo? No. No, teacher. Todos se cogieron el 21 de noviembre, ¿verdad? Del 2020. Es que le tiene que dar, teacher, sorry. Le tiene que dar una flechita back para que le dé el mes de noviembre y pueda poner el rango. Está haciendo no lo eso. Tiene que editar, sino que directamente ahí le da la opción. O también sí. Editarlo. Ese es otro. Sí. Sí, así lo puse, así con la flechita. Ya le voy a mandar para que me ayude. ¿Y editarlo? ¿Cómo editarlo? Sí. Ok, envíe la captura. Ok. ¿Y hay que ver ese cuadro? Yo creo que el anterior, teacher, la de dice bueno, no se seleccionaba. La anterior de esa. Si se fija donde dice bueno, no está seleccionada la opción. Creo que esa de ser. Eso creo que, ¿verdad? Le dice bueno, excelente. Sí, cabrón, porque las fechas sí están correctas. Sí, la fecha sí. Sí. Antes de la fecha está el Romero. Señorita Romero. Señorita Romero. No sopo. Espérate que no puedo. Hola. Sí, vea. La pregunta que le está haciendo, esta pregunta es obligatoria. Le sale rojo, pero arriba es lo que le está preguntando. No está seleccionando. Ah, va. Uh-huh. Vaya. Vaya, voy a intentar ahorita. Ok. Donde dice deficiente, aceptable, bueno o excelente. Llenando la encuesta de la muchacha. Sí. Uh-huh. Sí. Ok, entonces dice, hi Max, my name is Joe. I work for pips.com. We received a new printer. And I need help setting it up. Setting it up es preparándolo para trabajar, ¿verdad? Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model, el modelo? Let me check. Can you hold on? Hold on es como, well, ¿podrías esperarme un momentito? Yes. Could you hold on a second, please? It's an multi-page, Max. Multi-page, aquí está mal escrito. Es multi-page. Multi-page MX-30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. Power cord es la extensión de corriente. Power cord is plugged in. Plugged in es enchufada, ¿verdad? All right. It is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD, the installation, porque empieza con una vocal, ¿verdad? The installation CD is in the tray. The tray is donde se mete el CD, ¿verdad? Ese es el tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Install es instalación.
All right. Si se fijan, lo que están de negritas, en negritas, highlighted o bolded, son las lo que aprendimos nosotros ayer. Could you help me, please? Yeah. Could you tell me the model? Can you hold on a second, please? Yeah. Le puso el can, pero le puso el please al final. Yeah. Y ayer aprendimos que el can es informal, ¿verdad? Pero ya cuando le pone el please, ya cambia de informal a más polite. Y la última que dice aquí, could you tell me what I need to do next, please? Could you tell me what I need to do next? Y siempre el please. Y fíjese que después de, antes del please, le pone una coma para hacer la pausa. Could you tell me what I need to do, please? Could you tell me what I need to do next, please? Para que no lo vaya a leer, could you tell me what I need to do next, please? Yes. Could you tell me what I need to do next, please? Yeah. Okay. Very good. ¿Alguna pregunta, algún vocabulario, alguna palabra aquí o una pronunciación? Okay, entonces estamos listos, ¿verdad? Y Juan y Sandra Molina, please. Could you read it for me? Okay. Hello, this is Juan from Portugal. How can I help you? Hi, Juan. My name is Sandra. I work for Pix.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Sandra. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's a multi-page MX30. Okay. First make sure that power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray and there runs the menu appears on the screen. Click on complete install. Ok, vamos a ver esta, let's see. No es de pronunciación, sino que es de pausas, Juan. En las, por ejemplo, aquí dice first. Ok, first. Entonces, como que dijera, ok, primeramente. Yes. Entonces, decimos, ok, first, make sure that the power cord is plugged. Plugged in. Entonces une la D con la N y dices plugged in. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Ajá, plugged in, yes. Ok, lee esa oración, por favor. Ok. First, make sure that the power cord is plugged in. Muy bien, ajá. Ahora la última sería, and third, once the menu appears on the screen, yes, así tiene que ser, and third, once the menu appears on the screen, y ahí haces una pausa, click on complete install. Repeat it. Yes, and third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Enter once the menu appears on the screen. Click on complete install. Install. Yes. Ahí la A se ve como una O. Install.
Install. Mm-hmm. Okay. Very good. Switch places, please. Hello, this is Sandra from Tech Support. How can I help you? Hi, Sandra. My name is Juan. I work for Pix.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Juan. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's a multi-page in X30. Okay. First, make sure that the power cord is plugging. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, very good. Thank you. Just let me check with you these two words. This one, Sandra, it should sound like plugged in, no plug-in. Plug-in is different. Yes. Plugged in. Con la D al final, le unen la D con la IN, plugged in. Okay. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. No plug, no es U, es una A, plugged in. Plugged in. Uh-huh, plugged in. Plugged in. Plugged in. Mm-hmm. Plugged in. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. Muy bien, yes. Pero es da, ¿verdad? No de. Okay, y la última aquí abajo donde dice is in the tray. 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 Ajá. Okay, entonces dice second, check that the installation CD is in the tray. It's in the tray. Second, check that the installation CD is in the tray. Tray, very good. Yes, tray. Una tray es una cajuela. En la cajuela. Okay, thank you. Thank you, Juan. And Sandra, can I have Erika and Adelia, please? Hello, this is Erika from Espérame, quiero ver aquí. Espérame, aquí. Espérame, permítame. Creo que es Clarissa. Permítame. Sí, Clarissa, permítame. Me perdono. Ok, vamos. Okay, thank you. Hello, this is Erika from Tech Support. How can I help you? Hey, what's your name? Erika. We received the new printer and I need help getting it up.
tell me, please? No problem, Adelia. Could you tell me that mother? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's a multi-page mixed. Okay, first, make sure that the power cord is sprouting. All right, it is. Will you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once that menu appears on the screen, click on complete install. Okay, very good. Adelia, aquí donde dice, let me check, can you hold on? Esta palabra es junta. Yes, se tiene que leer junta porque es una palabra. Could you hold on? Hold on. Si tú dices, can you hold on a second, no es lo mismo que could you hold on a second? Could you hold on a second? Yes. What do you mean? ¿Podrías esperarme un momento? Okay. ¿Podrías esperar un momento? Can you hold on a second, please? Yes. Yes. Very good. Excellent. Now switch places, please. Hello. This is Adelia from Tech Support. How can I help you? Hi, Adela. My name is Erica. I work for Pix.com. We received that new printer and I need help setting up. Could you help me, please? No problem, Erica. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's a multi-page MX30. MX30. Okay, first, make sure that the power cord is fluiding. No, ese es la U. Ese es plugged. Plugged in. Con la D al final, plugged, y luego le adhiere la N, dice plugged in. Plugged in. Okay. Yes, very good. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And there, once the menu appears on the screen, click on complete install. Install, yes. Click and complete install. Okay, very good. Thank you. Thank you very much. Carlos and let's see, Alicia, please. Okay. Hello, this is Alicia from Tech Support. How can I help you? How can I help you? Yes. Hi, Alicia. My name is Carlos. I work for Tech.com. We rise the new prints. I new help send each out. Could you help me, please? Sorry. No problem. Carlos. Could you tell me
the model? Let me check. Can you hold on a second, please? It's a I'll base on the same. I am expecting. Okay, first, make sure that the power cord is power in. No sé cómo se pronuncia, ah, teacher. It's plugged in. Plugged in. Plugged in. Okay, power cord is plugged in. All right. It can call you and tell me what is new to next, please. Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Ok, acuérdense, Alicia, no es de, ¿verdad? La palabra de no existe. The or that. That is clean. Ok, that's good. Very good. Excelente. Good job. Excelente. Good job. Buen trabajo. Yeah. Ahora, switch, ¿verdad? Ok. Hello, my name is Carlos. I'm from Test Super. How can I help you? Hi, Carlos. My name is Alicia. I work for Pips. Sí. Pips.com. Pips. Pips.com. Mm-hmm. We receive the new printer, and I need help setting it up. Could you help me, please? Mm-hmm. No problem. Alicia, could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Mm-hmm. Or it's an Intel-based MX-13? MX-30. Sorry. Okay, please. Make sure that the power cord is playing. All right. It is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, checks that the installation CD is in the right and they want the menu address on the second check of complete install. Okay, complete install. Complete install. Very good, excellent, good job. Okay, if I can have Clarissa and Reina, please. Hello, this is Reina from Tech Support. How can I help you? Hi, it's Reina. My name is Clarissa. I work for Pips. We received the new printer and I need help set it up. Could you help me, please? No problem, Clarissa. Could you tell me the model? Let me check. Can you have on a second, please? Up it's on Ultipage. Max City
MX. MX City. MX City. MX. En MX. En. En. X. MX. En X. En X City. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right, if it's cold, you tell me what I need to do next, please. Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, complete install. Very good. Now switch places, please. Hello. This is Clarissa from the Tech Support. How can I help you? Hi, Clarissa. My name is Reina. I work for Pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem. Reina, of course, you tell me the model. Let me check. Can you hold on a second, please? Ooh, it's an UltiPay MX Zero. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me one? Could you tell me what I need to do next, please? And second, check the does the installation CD in the right and there once the menu appears on the screen. Click on complete install. Okay, on the easy click on complete install. Click on complete install. Como instalar, ¿verdad? Instalas. Okay, if I can have Daniel and Jonathan, please. Hello, this is Daniel from Tech Support. How can I help you? Se nos fue Jonathan. Okay, Catherine. También se nos fue. Okay, Elmer. También se nos fue. Iván. Hello, teacher. Sí, me ayuda con Daniel, por favor. Trataremos. Okay, thank you. Go ahead, Iván. Hi, Daniel. Daniel. Sorry. No, that's okay, that's okay. Dale, Iván. Hello, this
Ivan from Test Support. How can I help you? How can I help you? Hi. Hi, Ivan. My name is Daniel. I work for Pips.com. We received the new printer. I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Daniel. Could you tell me the model? The model. Let me check. Can you hold on a second, please? Ooh, it's a multi-page MX dash dairy. Oh, okay. Phil Michael Sure. Does the power cord is prior in? All right. Is it? Could you tell me when I need to do next, please? Second, check. Check there. The station CD is in the tray. Trays. Chair. Arms. The menu item on the screen. Clear on complete install. Okay, complete install. Complete install. Okay, on switch start. Places, please. Thank you. Hello, this is Daniel from Tech Support. How can I help you? Hi, Daniel. My name is Ivan. I work for Paint.com. Where I received the new printer and I knew her. Senti, I would call you help me, please. Could you help me, please? Mm-hmm. No problem, Ivan. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Would it out? Sorry, out tire. Max 12 second. Okay. First, make sure that the power cord is plugging in. Plugged in, yes. Around right. Mm-hmm. It, could you tell me what it new? The new play, please. Second, check that the installation CD is in the track until once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, click on complete install. Very good, excellent. All right. Well, I think we finished the reading and we don't have more time for other readings. So I just gonna call the roll and we call the night. And the one that I need to stay is Ivan at the end of the class, okay? Adelia Maria? Present. Thank you. Carlos Alfredo? Present. Thank you. Cecilia Margarita? Present, teacher. Thank you, Cindy Jurif. Cindy Jurif? No. Okay, Clarissa Maribel. Present, teacher. Present. Claudia Maria Gonzalez.
Daniel. Present, teacher. Thank you. Elmer Antonio. Elmer. Okay. Erika Joana. Present, teacher. Thank you. Guillermo Alberto. Guillermo. Present, teacher. Thank you. Iván del Cid. Present. Thank you. Jonathan Azerbal. Okay. Juan Antonio. Present. Thank you. Catherine Beatriz. Present. Thank you. Maria Alicia. Present, teacher. Thank you. Maybelline Melissa. Okay, Paola Melissa. Reina Estela. Present, teacher. Thank you. And Sandra Elizabeth Molina. Present. All right. Okay. Sure, teacher. Yo no entiendo. Se le corta, no se oye. No, lo que pasa es que quiere jugar con nosotros. Teacher, perdón. Sí, sí. Fíjese que tenía problemas con el audio de la computadora. Okay. Creo que no me escuchaba, pero estoy presente. Elmer. Yes, yes. Ok, very good. ¿Alguien más? Que... ¿Alguien más? Yo también. ¿Quién? Cindy. Oye, bien, no, teacher. Eso ya se oye de otra forma, ¿eh? Eso ya se oye de otra forma. Está en la fiesta, ¿verdad? Ya quiere que sea 24, ¿eh? Sí. Porque hoy es viernes. No, yo soy casa. No, Adelia, dígame qué está pasando ahí, porque yo oigo algo diferente ahí. No, teacher. No, o the solo party. Yo estoy escuchando eso. The party. The party, party time. Se está en la fiesta quizás. Cindy, ¿verdad? ¿Aló? Sí. Ok. Sí. ¿Cómo está la fiesta? No sé. Aquí, miren. Ok. Okay, have a good night, everybody. Daniel, teacher, un gusto. Okay, bye-bye. Good night. Okay? Thank you, it was a pleasure talking to you. Gracias por todo. Bye, teacher. Gusto estar con ustedes. Thank gracias. You for everything. Good night. Teacher. Okay. Happy Christmas. Okay, Merry Christmas. Merry Christmas for you too, Juan Antonio, and your family. Yes. Thank you. Merry Christmas, teacher. Happy okay, New Merry Year Christmas and Happy New Year, Sandra, también. It was a pleasure having you in class. Thank you. Okay. Teacher, ¿quién dijo que se iba a quedar, perdón? Daniel Eduardo. Ah, yo. ¿Cómo has estado, Daniel? Bien, teacher, bien. Gracias bien. A Dios, bien. Últimamente has estado trabajando mucho, ¿verdad? Fíjese que, o sea, no es que haya trabajado mucho, simplemente que está un poco mal de salud, ¿verdad? Ah, y dime, ¿cómo te sientes ya? Ahorita bien, lo que pasa es que me había dado aún ando un poquito mal de la tortícolis, que me ha dado bien raro. Entonces, de la nada, no sé por qué, igual no. Bien raro, entonces quizás dormí mal un día de estos y ya tengo como una semana, casi más de una semana andar así. Oh my goodness. ¿Ese es lo que le llaman el lumbago o algo así? No, es del cuello más que todo. ¿Por eso que se queda así uno? Algo así. Pero sí, me cuesta más que todo moverlo, ver para la derecha nada más. Sí, ajá, pero fíjate que haces como un virus o es una secuela del COVID, porque... Pero es que nunca me ha dado COVID, ni chikungunya, no. O sea, gracias a Dios, nada de eso, pero... Sí, fíjate que he tenido como 3 alumnos que así, o sea, bien buenos un día y el siguiente día así. Dice, ajá. Quizás dormí mal, pero no creo yo que muchos duermen mal. Sí, bien raro. Uh-huh.
Debe ser un virus que está algo haciendo, ¿verdad? No, no, ya vamos mejor ahí. Sí, excelente. Sí, la razón por la cual te dije que te quedaras, Giovanni, Daniel, I'm sorry, es porque al principio comenzaste con muchas ganas, pero después noté un algo así, bueno, la última sí. Semana. Esta última semana, sí, por lo mismo, y uh-huh. Igual habían cosas que sí, como que quizá la pronunciación un poquito, ¿verdad? Por el espacio y todo, pero los últimos temas sí como que se me complicaron un poco, quizás la verdad. Sí. Pero no lo voy a mentir, ¿verdad? Ajá, uh-huh. O sea. Sí, eso no, noté yo, pero no, tú tienes la habilidad, o sea, tienes la habilidad, tienes la pronunciación buena, tienes, ¿cómo se llama? La fluidez la tienes muy buena, la articulación la tienes muy buena, y me extrañó, o sea, que haya bajado rendimiento. Sí, sí, yo también lo sé, o sea, yo también estoy consciente, ¿verdad? Que bajé, quizás porque igual, ¿verdad? Quizás se me complicaba un poquito y todo, pero... ¿Pero se te complicó por eso de eso que te cayó en el cuello? ¿O? Sí, porque o sea, no podía estar como que viendo fijamente a la pantalla, ¿no? Que es como que por ratito y el dolor, y es como que tenía que estar ahí, o sea. Sí, 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 siento mucho oír eso, pero me estoy contento que hayas tomado este curso. Me gustó mucho estar contigo, ayudándote en lo de inglés. Lastimosamente digo eso, ¿verdad? Terminaste toda la plataforma. Sí. Tu asistencia es muy buena. Entonces, basado en la asistencia y tu rendimiento en la plataforma, estamos, quiero ver, Daniel, ¿verdad? Sí. Fíjate que en la necesitas un 80% para pasar de asistencia y tienes 86. Sí, sí. Sí, entonces estás muy bien y en la plataforma tienes 100%, entonces estás bien. Solamente eso de que te quería decir. Sí, la última semana. Sí, sí, pero, o sea, la verdad que, o sea, no tomando, o sea, sí también tomando en cuenta esta semana, ¿verdad? Que quizás sí falle un poco. Uh-huh. La verdad que yo igual agradecido con usted, ¿verdad? Por tomar su tiempo y todo, y igual, o sea, ahorita me acaba de mostrar que sí está pendiente de todo y yo se lo agradezco y todo, y la verdad que para mí, o sea, es bonito y es una nueva experiencia todo esto, y créanme que yo también estoy consciente y sé que por lo menos he mejorado en la pronunciación. Sí, bastante. Porque quizás antes como que el miedo, ¿verdad? Sí. Pero aquí uno como que se suelta y destraba la lengua, por así decirlo, y sí, siento que sí, eso sí, sí he mejorado bastante la pronunciación, que algo que es nuevo pues para mí, y siento que sí se ha notado el cambio desde la primera clase ahorita. Sí, siento que sí he mejorado. Excelente, bueno, eso es lo más importante, ¿verdad? Te deseo lo mejor en tus otros módulos, sigue trabajando así como has trabajado, y yo creo que un año ya vas a ser full bilingual, Daniel, así como... Primero Dios que así sea, teacher. Sí, sí, excelente. Solo una consulta, teacher, que al inicio de la clase dijo que iba a dar algunas páginas, algunos links para uno poder repasar. Sí, ajá, estas son las páginas que les iba a dar, pero como el tiempo no, ya, ahorita te las doy para que tú las tengas ahí. Si tienes lápiz. Sí, sí. Sí, la página es www.myefa.org. myefa.org. MyEFA dice, MyEFA. Uh-huh. MyEFA.org. Y la otra sería Eve Easton, entonces www.evaeaston.com. evaeaston.com. Sí, ajá, ya. Yeah. Esas te dan práctica para el listening, para el speaking. Ellas también te dan donde puedes hablar y grabarte tú mismo y escucharte. Ah, ok. Y sí, tienen, sí,
tienen niveles principiantes, intermedio y avanzado. Te dan gramática, te dan escritura, te dan lectura, te dan todo lo que hemos visto aquí. Y nada más que eso lo puedes ver, ¿verdad? Y es gratis, no tienes que pagar nada. Oh, ok, está bien. Gracias. Sí, porque estos días va a tocar repasar, que eso no se... Sí, sí, ahí tienes para bastante material ahí. ¿Ok? Sí, sí, gracias, teacher, de verdad. Bueno, gracias, Daniel. Ya no te quito el tiempo, descansa. Nos vemos la próxima vez y que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias, igual, teacher. Un gusto. Okay, have a good night. Good night, teacher.